Buenos días, vamos a hablar del teorema de Halley-Cammington. Este teorema nos sirve para calcular una matriz inversa. Vamos a hablar que tenemos una matriz, la matriz A. De esta matriz tenemos que hallar el polinomio característico. Para hallarlo vamos a utilizar la fórmula siguiente, que es el determinante de la matriz, que es A menos lambda por la matriz de identidad. Esta es la fórmula que vamos a usar y que esto nos da igual a cero. Ok. El resultado que nos va a dar va a ser el polinomio característico. Ok, entonces necesitamos sacar el determinante de esta matriz A. Y para eso vamos a ponerle esta misma matriz. Y la vamos a restar contra la matriz de identidad, ser lambda 0 0 0 lambda 0 0 0 lambda. Este funciona para una matriz 3x3. Si vamos a utilizar una matriz 2x2, pues nada más vamos a utilizar lambda de 0 y 0 de lambda, ¿no? Solo en el caso de que vayamos a utilizar una matriz 2x2, vamos a utilizar un ejemplo de una matriz 3x3. Ok. Esto nos da es menos 1 por lambda. Nos da menos 1 menos lambda. 1 por 0. Digo 1 por menos 1 menos 0 nos da 1. Y 1 menos 0 nos da 1. Igual 1 menos 0 nos da 1. Menos 1 por menos lambda nos vuelve a dar menos 1 menos lambda. 1 menos 0 nos da 1. 1 y menos 1 menos lambda. Ok. Esta va a ser igual con 0. ¿Qué vamos a hacer para hallar el determinante? Vamos a utilizar uno de los métodos que ya vimos y vamos a utilizar el método de Sarrus, que ya todos conocemos, que es este por este por este. Entonces vamos a limpiar la pantalla para reacomodar nuevamente. Escribimos menos 1 menos lambda 1 1 1 menos 1 menos lambda de 1 1 menos 1 menos lambda. Como les decía, vamos a utilizar el método de Sarrus, que nos va a decir que utilizar otro color, este por este, nos va a dar menos 1 menos lambda al cubo más 1 por 1 por 1 nos da 1 más 1 por 1 por 1 nos da 1. Que esto va a ser igual a menos lambda al cubo menos 3 lambda al cuadrado menos 3 lambda menos 1 más 2.
1 más 2 nos da más 1. Vamos a cambiarlo. Y ya lo dejamos una vez como más 2. Ok. No, menos 1 más 2 da más 1. Más 1. Ok. Entonces, esta es nuestra fórmula que queda. Y vamos a utilizar 1 por menos 1 por 1 nos va a dar menos 1 menos lambda. Que es menos 1 por 1 por 1 y nos da más menos 1 menos lambda. Entonces, menos por más, vamos a cambiarle aquí los signos. El más afecta a los dos. Más por menos, menos. Que esto sería igual a menos 3, menos 3 lambda. Ahora lo que vamos a hacer, los vamos a restar. Entonces, le resto menos lambda al cubo menos 3 lambda al cuadrado menos 3 lambda más 1 menos 3 menos 3 lambda. Volvemos a aplicarle los signos. Menos 3. 1 más 3 nos da 4. Entonces el resultado sería menos lambda al cubo menos 3 lambda al cuadrado más 4 nos da igual a 0. Esto lo podemos multiplicar por menos 1 para dejarlo más cómodo, como lambda al cuadrado más 3 lambda al cuadrado más 4 da igual con 0. Esto que tenemos aquí es nuestro polinomio característico. Ahora, es todo esto que hicimos para encontrar el polinomio característico, ¿para qué nos sirve? Okay. Esto nos dice que la matriz de A cúbica más 3 veces la matriz de A cuadrada menos 4 veces nuestra matriz de identidad nos va a dar 0. Y esto nos sirve para que con este polinomio poder conseguir matrices inversas.
Gracias.